Me encuentro en este maravilloso santuario en Soracá, que es un municipio del departamento de Boyacá, en Colombia. En este momento están sucediendo fenómenos muy extraordinarios en este lugar. Desde hace unos años, al Padre Álvaro de Jesús se está apareciendo la Santísima Virgen María como Nuestra Señora de la Esperanza, que es la imagen que tenemos aquí. En este lugar vienen peregrinos de toda Colombia. Vienen buses y buses repletos de personas, y esto es un campo supremamente amplio y se llenan muchísimo. Hay mucha sanación, hay mucha liberación, hay mucha conversión. A través de la Santa Eucaristía que hace el Padre Álvaro de Jesús Puertas, muchas personas han encontrado la restauración de sus vidas, la salud de sus enfermedades y la liberación de sus opresiones. Por eso los quiero invitar a todos a que vengan a este lugar. Las apariciones no están aprobadas por la iglesia, porque siguen en curso, porque el sacerdote, que es el vidente de la Virgen, pues sigue vivo y sigue teniendo las apariciones. Aquí es impresionante todo lo que sucede. Por eso los quiero invitar que vengan todos los primeros sábados de mes a este maravilloso lugar a encontrarnos con la Santísima Virgen María. Son innumerables los milagros que Dios ha hecho en este maravilloso santuario. Muchas personas vienen en silla de ruedas y se devuelven a sus casas caminando. Soy testigo, con mis ojos he visto gente que se sana en este lugar. El tiempo de los milagros no ha terminado y muchos peregrinos dejan sus placas en este lugar dándole gracias a Dios por su sanación. Aquí vemos a Jesús de Nazaret, como se le aparece al Padre Álvaro de Jesús. Todos esos eventos que suceden aquí son la primera semana de cada mes. El día martes inician con una Eucaristía y oración por los enfermos de cáncer. Miércoles confesiones, jueves Eucaristía. El viernes son oraciones de liberación y exorcismos. Y los viernes, primeros viernes de mes, es la Santa Eucaristía por los enfermos, que es impresionante lo que sucede aquí. Danza el sol, hay figuras que se aparecen en el cielo, la Virgen, los ángeles, el sol como astro rey empieza a danzarle a la Santísima Virgen María, como en este momento, y empieza la aparición de la Virgen. Delante de todos los peregrinos se aparece la Santísima Virgen al Padre Álvaro de Jesús Puertas, que entrega sus mensajes. El Padre es un sencillo sacerdote, es un ser humano, pero ha sido elegido como los pastorcitos de Fátima para ver la Virgen en Colombia. ¿Están aprobadas las apariciones? Todavía no, pero esto sucede aquí en Colombia y tenemos como católicos y creyentes la libertad de creer o no creer. Lo único que sabemos es que Dios es el único que sabe qué sucede en este lugar de Soracá, en Colombia. Virgen María, desde este santuario, te pido que bendigas a todos los colombianos y a todas las personas que están viendo este video. Madre Celestial, entréganos a tu divino Hijo Jesús. Bendice las familias, los sacerdotes. Bendice esta obra tan hermosa de los misioneros de la esperanza. Fundación que tú diste en este lugar por medio del Padre Álvaro de Jesús Puertas.
Bendice a Colombia, Madre. Gracias por estar aquí. Gracias por recordarnos que eres nuestra Señora. Y tú nos sigues hablando en este lugar. Gracias, Madre.